حديث نمره 1 عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. Narró el emir de los creyentes, Abu Hafs, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, oía al mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, decir: ciertamente las buenas obras dependen de las intenciones, y cada hombre obtendrá según su intención. Así, aquel cuya emigración haya sido por causa de Allah y su mensajero, su emigración habrá sido por Allah y su mensajero. Y aquel cuya emigración haya sido por conseguir algún beneficio mundanal o por tomar a una mujer en matrimonio, su emigración habrá sido para aquello por lo que emigró. Hadith registrado en Bukhari y Muslim. Hadith número 2. عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم.
قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. Fue relatado también por Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Cierto día, estando en compañía del mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, se presentó ante nosotros un hombre con vestiduras de resplandeciente blancura y cabellos intensamente negros, que no evidenciaba señales de viaje y que ninguno de nosotros conocía. Se sentó ante el profeta sallallahu alayhi wa sallam y, apoyando sus rodillas contra las rodillas del profeta y poniendo las manos sobre sus muslos, dijo: «Oh Muhammad, infórmame acerca del Islam». El mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam le dijo: «El Islam es que atestigues que nadie tiene el derecho de ser adorado sino Allah, y que Muhammad es el mensajero de Allah. Que establezcas la oración, pagues el zakat, ayunes el mes de Ramadán y peregrines a la casa sagrada cuando tengas posibilidades de hacerlo». Dijo el hombre: «Has dicho la verdad». Entonces nos sorprendimos que él le preguntara y luego le dijera que había dicho la verdad. Entonces dijo el hombre: «Infórmame acerca del imán». Le dijo el profeta sallallahu alayhi wa sallam: «Que creas en Allah, sus ángeles, sus libros, sus mensajeros, en el día del juicio final, y que creas en el decreto divino, tanto lo agradable como lo desagradable de él». Dijo el hombre: «Has dicho la verdad». Y añadió: «Infórmame acerca del ihsan». Dijo el profeta: «Que adores a Allah como si lo vieras, ya que, a pesar de que tú no lo ves, él sí te ve». Dijo el hombre: «Infórmame acerca de cuándo acontecerá el último día». Le dijo el profeta sallallahu alayhi wa sallam: «El preguntado no sabe más de ello que quien ha preguntado». Dijo el hombre: «Infórmame entonces sobre sus signos». Dijo el profeta sallallahu alayhi wa sallam: «Cuando la esclava dé a luz a su dueño, y cuando veas a descalzos, desamparados, pastores de ovejas, compitiendo en la construcción de altísimos edificios». Luego el hombre se marchó, y yo permanecí en el mismo lugar por unos instantes. Entonces el profeta sallallahu alayhi wa sallam me dijo: «Omar, ¿acaso sabes quién era el que preguntaba?». Le dije: «Allah y su mensajero saben mejor». Dijo: «Ciertamente era el ángel Gabriel, que ha venido para enseñaros vuestra religión». Hadís transmitido por Muslim. Hadís número 3. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. Relató أبو عبد الرحمن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. Oí al mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam decir: «El Islam ha sido edificado sobre cinco pilares: que nadie tiene el derecho de ser adorado sino Allah, y que Muhammad es el mensajero de Allah, establecer la oración, pagar el zakat, peregrinar a la casa sagrada
y ayunar el mes de Ramadán. Hadiz transmitido por Bukhari y Muslim. Hadiz número 4. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر 4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. Narró Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. Nos ha relatado el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, quien es verídico y digno de confianza. Ciertamente que la creación de cada uno de vosotros se reúne en el vientre de su madre durante 40 días en forma de embrión. Luego lo hace en forma de coágulo por un periodo semejante. Después, como un trozo de carne por un periodo igual. Luego le es enviado un ángel que insufla el espíritu en él y le ordena 4 palabras. Escribir su sustento, el plazo de su vida, sus obras y si será feliz o desgraciado. Por Allah, quien no hay otra divinidad más que Él, cualquiera de vosotros obra como una persona del paraíso, hasta que no quede entre él y el paraíso más que un brazo de distancia. Entonces, lo que ha sido escrito le alcanza, y obra como las personas del fuego, y entra en él. Y otro de vosotros obra como una persona del fuego, hasta que no queda entre él y el infierno más que un brazo de distancia, y entonces le alcanza lo que había sido escrito, y obra como una persona del paraíso, y entra en él. Hadiz transmitido por Bukhari y Muslim. Hadiz número 5. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Relató la madre de los creyentes, Aisha, radiallahu anha, que el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dijo: Quien innove en este nuestro asunto, algo ajeno le será rechazado. En una narración en Muslim, dice: Quien realice una obra la cual no le hayamos ordenado, le será rechazado.
Hadith transmitido por Bukhari y Muslim.